Ahora continuamos con otros hechos que hoy son noticia en nuestros breves informativos. El Grupo de Prevención y Educación Ciudadana y la Policía Nacional realizó este fin de semana una jornada de cine al barrio, donde los niños, niñas y adolescentes del sector del Santana disfrutaron de una noche de cine. La actividad se realizó con el objetivo de brindar un espacio de entretenimiento a la comunidad y generar momentos de sano esparcimiento a los menores. Con la activación de los vuelos comerciales nuevamente hacia Providencia, la Unidad Nacional para la Atención de Riesgo de Desastres informó que los vuelos humanitarios hacia el municipio finalizaron el pasado 31 de enero. Esta medida no afectará la llegada de más insumos, materiales y de personal para la reconstrucción de la isla y los equipos de las entidades de gobierno. Durante la operación de los vuelos humanitarios, se realizaron 581 vuelos desde San Andrés hacia Providencia, logrando movilizar más de 700 toneladas de ayuda y transportar un poco más de 8.080 personas. La Secretaría de Desarrollo Social llevó a cabo una jornada de entrega de kits de bioseguridad y mercados con insumos de primera necesidad para los habitantes de calle en el departamento, quienes a raíz de la pandemia por el COVID-19 han sido altamente vulnerables. La Cartera de Desarrollo Social indicó que continuará desarrollando actividades que garantice el bienestar y seguridad de esta población.